La muerte no es el único límite, está también el concepto de cómo vivimos hasta llegar allí, el concepto del vacío. En 1960, un artista, Yves Klein, saltó desde un segundo piso de un apartamento y creó el concepto del salto al vacío. Rolando Fava, artista gráfico y ahora pintor costarricense, toma esta escuela, esta lección de Yves Klein y la revoluciona a través de estas cuatro series, producto de su trabajo e investigación de los últimos 5 años, con apoyo curatorial del Banco Central, con la finalidad esencial de poder provocar una respuesta a esa experiencia. Iniciamos con la sencillez de la línea, progresamos a la saturación del espacio y finalmente llegamos a dos lugares en los cuales el pensamiento es estrictamente conceptual. Esto es un análisis de la realidad que requiere de las etiquetas para poder entender el hecho plástico. En otras palabras, nada de lo que presenta en las dos de las series podría entenderse sin la ruta mental que él traza, y la cual obviamente parte del vacío, la saturación, el origen, los significados de la existencia, hasta culminar con los errores humanos. Es una obra en proceso, es una obra que a pesar de ser exhibida, está todavía en un continuo de revisión y autocrítica. El artista se ha arriesgado a crear algo dentro de su pensamiento bastante estructurado y reflexivo, que nos provoque, que nos lleve más allá del hecho o la obra terminada, como se articula en el conceptualismo, para seguir construyendo una historia a partir de nuestras propias y polisémicas lecturas. Es justamente lo que encontramos en Salto al Vacío de Rolando Fava en la Plaza de la Cultura y el objeto de nuestro análisis en la presente crítica para Arts Criterion, ESI. Pasajes que siempre me han atraído en la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, publicada en 1865. Es el encuentro entre el gato de Cheshire y Alicia, una niña preadolescente,
que se encuentra tratando de encontrar una salida a su periplo por un mundo subterráneo insanamente fantástico. Le dice: mi niño de Cheshire, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar, le contesta el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia, como explicación. Oh, dijo el gato, siempre llegarás a alguna parte, si caminas lo suficiente. Alicia, pese a su limitada experiencia de vida, tiene solo 10 años en la historia. Es audaz en un medio donde, por el contrario, cada personaje que encuentra vive temerariamente por la falta de cordura. El conejo blanco, el gusano, el sombrerero loco y hasta el gato, entre otros, muestran comportamientos que con distancia se podrían clasificar como enfermedades mentales. Pero todo tiene más que ver con la indagatoria matemática original del autor, quien crea un mundo subterráneo disruptivo e inconformista con respecto a los patrones de causa y efecto del pensamiento lógico, mecanicista y lineal de la época victoriana que le tocó vivir. Carroll, no obstante, propone un modelo de realidad alternativo, casi cuántico, donde no hay más causa y efecto, donde no dependemos más del mundo externo para experimentar cambios. De hecho, conceptos aparentemente contradictorios son integrados como si fueran caras de una misma moneda. Así, por ejemplo, la audacia y la temeridad se confirman como caras de una misma moneda en el medio artístico. Como conceptos que orientan los comportamientos, reflejan la actitud del artista de tomar riesgos en su indagatoria sin depender de lo que diga el entorno, resultando en malentendidos que algunos confunden con genialidades, aunque algunas veces solo sean maneras alternas de mirar y de crear. La primera cara de la moneda comunica disrupción con respecto a las convenciones establecidas, asumiendo riesgos meditados que pueden controlarse, mientras la segunda cara refleja una completa imprudencia en que no se mide ni se consideran los posibles resultados por la incertidumbre y el descontrol que la caracterizan. En el último medio siglo, Rolando Fava, nacido en Costa Rica en 1954, ha navegado entre ambas, enfatizando la segunda desde sus comienzos en la gráfica contestataria local hasta su fase pictográfica, postconceptual y metafísica del presente, pasando por una amplia fase de formación de 23 años en Barcelona, España, donde simbióticamente asimiló diversas escuelas y movimientos y se afirmó como creativo en las artes visuales. Si bien su muestra Salto al Vacío en la Plaza de la Cultura no es estrictamente retrospectiva por reunir solo la obra de los últimos 5 años en una carrera de más de medio siglo, resulta ilustrativa de una indagatoria temeraria y cuántica que trasciende ese marco temporal. Rolando Fava se formó como artista gráfico durante la década de 1970. Un elemento seminal en su formación inicial fue su labor en la imprenta de su padre, donde no solo aprendió sobre técnicas de impresión, sino que también tuvo una profunda inmersión en la fotografía analógica, particularmente en la fase de revelado en el cuarto oscuro, lo que empezó a alimentar la idea de combinar el negocio familiar con una vocación artística. Por ello, ingresó a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica en 1974, en un periodo marcado por la polarización política y profundos cambios regionales y globales. Como ya he escrito al respecto en relación a la muestra Artes Visuales de los 70, organizada como la presente por los museos del Banco Central de Costa Rica en el 2019, nuestra sociedad se mantuvo enfocada más en las transformaciones políticas, educativas, económicas y sociales locales, a pesar de la inestabilidad del mundo circundante, como ilustran la guerra en Vietnam, las tensiones en el eje este-oeste que originaron la Guerra Fría, la rebelión estudiantil y obrera de mayo de 1968 en Francia y la masacre de estudiantes en octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, conocida como Tlatelolco, en México, entre otros.
La década inició con un significativo movimiento estudiantil en las calles contra el proyecto para concesionar la explotación del aluminio a la transnacional estadounidense Alcoa en abril de 1970 y cierra con la Revolución Sandinista en 1979, que cambia el balance geopolítico regional. Aunque en el exterior estos eventos incidieron en el desarrollo de un espíritu de reivindicación hacia la paz, el amor, y gestaron movimientos socioculturales como el hipismo y otros más radicales e incluso violentos, la respuesta fue tímida y extemporánea en Costa Rica. No hubo localmente la correlación entre los eventos políticos y los culturales que eran reflejados en el arte por medio de la pintura cígnico-gestual, el arte povera, lo matérico, el pop, el informalismo y el neoexpresionismo. Es en ese periodo que Fava afianza su militancia política y expresión contestataria junto a conocidos dibujantes de la misma vena, como Fernando Carballo y Fernando Castro. Con ellos emprende una colaboración que formalmente se materializa con la muestra Clima Natal, que inicia en la capital costarricense en 1985 y se vuelve itinerante al año siguiente, pasando 5 años consecutivos en diferentes ciudades estadounidenses con la adición al título de Trazos y Voces desde Centroamérica. Escribí entonces, a raíz de su participación en dicha muestra, que Fava pertenece por derecho propio al terreno del cartel, pues deliberadamente y no por los recursos que emplea, siluetas de tiro al blanco, busca la idea global propia del mensaje publicitario. No intenta liberar sus componentes constructivos para que ellos nos participen de una dialéctica con sus múltiples mensajes, sino que más bien los mediatiza limitando la lectura libre por parte del espectador. Cuando presenta el díptico en grafito Cazadores, el mensaje es claro y único: soldados, guerra; armas, muerte; personas, víctimas; sus especies en peligro 1 y 2 en tinta china y collage son, en cambio, pequeños divertimentos visuales sin mayor trascendencia en cuanto a imaginación, interpretación y profundidad. Juegos ópticos que se pueden aprovechar mejor en la publicidad o para colgarse en un muro público, no para una galería de arte. En el 2009, a raíz de su muestra Puntos Suspensivos, reconoce en retrospectiva su distanciamiento con respecto a la contingencia y la protesta política por medio de la gráfica que le caracterizó. Entonces, al declarar que en sus inicios mi trabajo giraba en torno a la violencia, tanto humana como de la naturaleza, pero ahora me inquietan la vida y los cambios. La grafía, palabra griega que designa la actividad gráfica tanto en su modalidad de escritura como de dibujo, sigue siendo en el presente un término apropiado para comprender su colección Nimium Temeraria Lapsus, traducida libremente como Pequeño Desliz Temerario, consistente en 3 series, a saber, Blanca, Negra y Bramanda, que analizaremos más adelante. En esta serie se ocupa consistentemente de ilustrar y narrar visualmente los resultados de su continua experimentación técnica y conceptual, rotundamente ecléctica, de lo circunstancial y aleatorio en la existencia humana y la naturaleza. Independientemente de la óptica con que se aprecien, no estamos ante composiciones intencionalmente realistas o abstractas, sino ante un caos ordenado cuyos componentes gráficos adquieren cualidades artísticas a pesar de su temporalidad, como ocurre en el diseño, el cartel y la ilustración que dominó tempranamente. No obstante, existe algo en común entre las manifestaciones gráficas de Fava a lo largo de su carrera. Se trate de un dibujo, un collage o un cartel o afiche. Su principal característica es la línea que designa, que señala, a diferencia de la escritura que cada día se define más como un sistema simbólico racional conectado con el lenguaje. Parafraseando al pintor y dibujante suizo Paul Klee, cuando Fava dibuja, lleva a pasear la línea, es decir, a la deriva, y se distancia del cartelista, no así de su identidad como artista gráfico, en que la línea es, a la vez, el tema de su expresión, mientras que para el diseñador gráfico, la línea no es el tema, sino un medio para comunicar una idea global que desea se comprenda de un solo vistazo, como en la publicidad o la propaganda. Por casi una década,
Fava priorizó en su producción figurativa el objeto de la comunicación, subordinando su indagatoria técnica y conceptual a la idea o tema del que partía conforme a su formación gráfica. Un accidente en su mano derecha lo obliga a usar la izquierda, lo cual no deja de ser una paradoja ideológica, erosionando el control racional permeado por la política para encontrarse con la abstracción, la otra cara del realismo desde su perspectiva. Sin embargo, no es el único punto de inflexión, ya que desde 1984 venía trabajando en paralelo en dibujos monocromos que ven la luz en su primera individual en el desaparecido Teatro Carpa, e incluso ese mismo año empieza a pintar con acrílicos retratos grotescos sobre las noticias de los medios de comunicación, como concursantes en certámenes de belleza y accidentes de tránsito que siguen siendo disonantes por su marcado tratamiento expresionista. La mayor parte de esta obra no ha sido documentada y mucha se ha perdido. Este rompimiento con el mensaje contestatario y la ilustración se vuelve definitivo en 1988 con la muestra de carácter conceptual titulada Islas y otros accidentes que realizó en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, en la que sin dejar de depender fuertemente de la gráfica sobre papel, recurrió a un sencillo método aleatorio para reducir la interferencia física en el proceso compositivo. En una bolsa plástica introdujo recortes fragmentados de afiches y otras obras suyas, publicadas, que tras agitar dispersaba sobre un proyector de opacos para inferir diseños o bocetos que una vez filtrados se convirtieron en vibrantes collages con colores y diseños geométricos aleatorios. El resultado fue gratificante comercialmente, ya que fue la primera vez que pudo vender toda la obra de una exhibición. El acto de descontextualizar las imágenes mediante la mutilación y su posterior reorganización obligaba al receptor final a hacer una lectura muy personal de cada obra. Esto a finales de los 80 no era ninguna novedad, por supuesto, ya que las técnicas del collage y los recortes se remontan al dadaísmo de los 20 con artistas como Hannah Hoch y Kurt Schwitters, surrealistas en los 30 como Man Ray y Aileen Agar, y fobistas como Henri Matisse con sus cutouts en los 40. El objetivo tampoco era muy diferente, ya que Fava, como sus predecesores, descubre que la pérdida de control permite componer obras que tienen como fin último alterar la percepción, criticando tácitamente el consumo pasivo de la obra en exposición. Empieza entonces intencionalmente una jornada de investigación que continúa hasta el presente, impidiendo que se afirme en un estilo o escuela artística o técnica en particular. Lo único permanente en su indagatoria, tanto en Costa Rica como en su residencia de 23 años en España, es su vocación como artista gráfico, su insaciable curiosidad y su adopción de la deriva como herramienta primordial de concepción y realización técnica de su obra. Esto es patente en su producción española y en su serie Verde, que desarrolló a partir de 1996 por poco más de una década, de la que su acrílico sobre tela biomáquina es un buen ejemplo. Mientras la curiosidad por la técnica y las posibilidades de los materiales compensa la falta de intencionalidad en su obra, evadiendo las etiquetas y las definiciones estilísticas, la deriva es una práctica estética que ha terminado caracterizándolo como un artista conceptual. Originada en las experiencias de desorientación experimentadas por los dadaístas y los surrealistas en sus excursiones al aire libre por la ciudad haciendo lecturas de las posibilidades expresivas del antiarte en la urbe, la deriva es tanto un modo de concepción como de vida para el artista. Basándose en el concepto de psicogeografía, la deriva quería ser el reconocimiento de los efectos psíquicos del contexto urbano en el individuo y su comportamiento, según el filósofo, cineasta y activista francés Guy Debord, quien a finales de los 50 retoma la deriva modernista y lidera el movimiento situacionista de corte neomarxista, cuyo principal objetivo era el de liquidar la sociedad de clases en tanto que sistema opresivo y el de combatir el sistema ideológico contemporáneo de la civilización occidental, la llamada dominación capitalista y la dictadura de la mercancía. Debord era ante todo un estratega político,
pero su influencia en las artes ha alcanzado a creadores como Fava, que han incorporado paso a paso esta metodología a su práctica artística. El filósofo francés sugería que para hacer una deriva debes ir andando sin metas y horario, elegir el camino sin basarse en lo que sabes, pero con base a lo que ven a su alrededor. Tienen que ser enajenados y mirar todo como si fuera la primera vez. Una forma de facilitar esto es andar con paso medido y mirar hacia arriba, ligeramente inclinados, así como para llevar el centro de la arquitectura del campo visual y dejar la superficie de la carretera al margen inferior de la vista. Tienes que percibir, decía, el espacio como un todo y dejarse atraer por los particulares. Fava entiende la deriva como un reflejo de su forma de ser, consistente, dejándose llevar por un flujo continuo aparentemente sin control en el proceso creativo. De hecho, esta técnica lo ha llevado a extremos obsesivos en la factura formal de su obra, pero preservando su tendencia histórica a la monocromía, indistintamente de si incluye el verde, amarillo o el rojo, producto de su deformación como artista primariamente gráfico. En términos creativos, es un artista postconceptual, que se deja llevar por las ideas obtenidas mediante la deriva subyacente en cada obra, las cuales suelen tener más gravidez que las obras en sí mismas. Esto no quiere decir que no le importe el resultado formal final, sino que la técnica, la forma, las dimensiones y los materiales están al servicio de la idea derivada. En la obra del último quinquenio, Fava expande el sentido lúdico de la deriva, reviviendo la parodia mediática de Yves Klein con su teatral Salto al Vacío de 1960, que da nombre a la muestra para lanzar importantes interrogantes con base en tres ejes conceptuales que han sido cruciales en la búsqueda del propósito de la existencia. Primero, la posibilidad con los conceptos largamente discutidos en la historia humana del vacío, físico o metafísico, la saturación psicosocial, cultural y medial, y el origen de la vida, científico y espiritual. Segundo, la ambigüedad, con su intrincada polisemia que obliga a reducir la incertidumbre. Y tercero, el error, causado directa o indirectamente por el deterioro o la entropía, lo accidental y lo transitorio, es decir, lo efímero. Hay ciertamente una correspondencia formal y conceptual entre las series y los tres ejes temáticos ya citados en la serie blanca. En esta se explora el concepto del vacío a partir de los fondos blancos donde dialogan tácitamente con manchas y texturas monocromáticas, con algunos acentos de color como en Voluptas, un acrílico sobre tela del 2022. El enfoque de Fava en esta, como en obras similares de la serie blanca, es capturar la esencia y la energía del elemento principal en lugar de enfocarse en los detalles precisos. A través de trazos rápidos y fluidos, representa el movimiento de una manera expresiva y dinámica, al aplicar los pigmentos de color en el centro de la composición, colocándolos deliberadamente en relieve. Me gustaría compartir la noción de que hay descontrol y emoción, pero eso parece ajeno aquí, como en la mayoría de las obras presentes, por tener lugar en la fase oculta del proceso, no en el resultado final que se hace público. Mientras tanto, en la serie negra, se explora exponencialmente el tema de la saturación barroca de estímulos que ahogan la atención como un vórtice que atrae a sus profundidades. Su perturbador paisaje en acrílico sobre tela Insomnio de 2022 ilustra el consumo gradual del vacío por medio de la saturación del movimiento en tonos oscuros, sinuosos y desproporcionados. No debe confundirse el vacío con la nada, ya que la física cuántica ha demostrado que hay energía donde parece no haber nada. En otras palabras, el vacío no está realmente vacío, sino que se encuentra lleno de distintos elementos, aunque no sean propiamente materia. Por eso resulta paradójico saltar a algo que realmente no está vacío. El impacto en las artes visuales de este descubrimiento ha sido enorme. Por eso es posible reconocer ondas electromagnéticas, partículas y los famosos campos no nulos como el de Higgs. En el caso concreto de Fava, estamos ante una obra que pasa de llena a saturada, aunque visualmente la superficie nos parezca vacía o inmaterial. Que quede claro, sin embargo, que estamos ante una exposición cuya concepción está fundada en la filosofía del arte más que en la ciencia. Por ello, el tema del origen de la vida
es importante como evidencia la serie Brahmanda, aunque no permita un análisis o discusión a fondo. Consistente en cuatro pinturas al acrílico sobre telas producidas entre el 2022 y el 2023, este conjunto se ha inspirado en una de las leyendas sagradas hinduistas o puranas principales, que afirma que en el comienzo había un huevo o un testículo, para efectos de la traducción, de oro que era de origen divino, Brahma, y el universo, Parpancha, se formó a partir de él. Es probable que a los budistas, aficionados o no, les interese esta serie que formalmente ha sido resuelta con limpieza técnica y concepto minimalista, pero que conceptualmente no agrega mucho a la pregunta mundana de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tal vez tengamos una prueba de su esterilidad filosófica cuando el autor, en otro ardid lúdico, viste de patrones de camuflaje uno de los huevos representados. La ambigüedad constituye un paradójico segundo pilar en la exhibición, a partir de su instalación Ananda o la farmacia celestial. Consiste de tres triángulos dorados y la pieza Alicia, otro triángulo realizado en bronce y acrílico sobre madera, todas concebidas en el 2023. La pretensión del artista es envolvernos en un ritual posmoderno, recurriendo al triángulo, el azul y el oro, que en el pasado se han asociado simbólicamente con la divinidad, para compartir símbolos y fórmulas químicas de nuevas sustancias de efectos alucinógenos de uso común en los rituales chamánicos y ciertas prácticas de psicoterapia. Aunque su investigación preparatoria se haya fundado en la figura de Ananda, principal discípulo de Buda, de quien era también primo, las láminas precolombinas de figuras de oro del Pacífico Sur costarricense asociadas a los rituales mencionados y a la experiencia de la Alicia de Carroll consumiendo un supuesto hongo alucinógeno, posiblemente Amanita muscaria, que cambiaba la percepción visual del personaje permitiéndole ver objetos más grandes o más chicos como una realidad alterada. La verdad es que Fava nos participa de juegos mentales en los que no pasamos de curiosos espectadores. No estamos, de hecho, ante una ruta viable de iluminación sensorial o metafísica inducido por láminas que sugieren la química de drogas alucinógenas, sino ante una instalación que evoca desorientación por su carácter enigmático. Es ciertamente una temeridad reducir la búsqueda de respuestas en la dimensión espiritual al atajo que provee el uso de las drogas rituales, pero ciertamente confirma la cosmovisión atea de que la religión es una invención humana y no sobrenatural, que se puede encontrar en cualquier farmacia celestial. Especialmente afecto a la belleza de la imperfección humana y natural, Fava, como un humanista, nos adentra luego en el tercer eje, el error, mediante representaciones que transgreden los límites entre lo humano y lo artificial y el mundo natural, valiéndose de un biomorfismo que explota lo orgánico y lo transforma unas veces en máquinas, como en los cuatro componentes de su Maquinaria Sutil, una serie negra del 2022, y otras en umbrales en lo desconocido e incierto, como El Llanto de las Bestias número 1, un acrílico sobre tela del 2021. El error no tiene que ver aquí con equivocación deliberada, sino más bien con la imperfección accidental que puede transformarse en belleza según la perspectiva estética que apliquemos. No pretende Fava que las obras asociadas a cada eje brinden respuestas profundas, sino más bien que generen nuevas preguntas en el mejor sentido heurístico al que nos ha acostumbrado la ciencia humana. Lo que observamos en cada obra de las series presentadas, a saber Blanca, Negra y Brahmanda, son una suerte de documentos visuales resultado de factores artísticos y extraartísticos que buscan desafiar nuestra percepción y, si es posible, provocar nuevos comienzos o interrogantes. Esta muestra, como otras que he hecho anteriormente, dice el artista, es una documentación, es decir, una serie de documentos que no hacen referencia a las situaciones de la vida, pero que son fruto de las situaciones. No solo son documentos sobre situaciones reales, humanas, y reflexiones sobre esas situaciones y sobre la vida, sino un punto de partida para otras cosas, concluye Pau. La curaduría a cargo de María José Monge y su equipo en los museos del Banco Central
ha ordenado el recorrido documental para facilitar al espectador la lectura de múltiples referentes y detonantes propios de la experimentación e inmersión de Fava en diferentes culturas visuales, durante diferentes estadios históricos, desde el arte precolombino que estudió para afirmar su identidad cultural antes de residir en España, pasando por las mitologías y estéticas orientales para su exploración metafísica, particularmente el budismo, y llegando hasta las influencias de artistas de mediados del siglo pasado, como el monocromático neorrealista francés Yves Klein y el pintor y poeta sueco cartógrafo Øyvind Falström. En el ámbito de las influencias, ni Klein ni Falström son trazables compositivamente en la obra de Fava. Si bien sus posturas políticas de izquierda y artísticas en favor de la liberación de los medios, formas y materiales, redefiniendo el espacio y el tiempo, encuentran eco en los paisajes mentales que representa el autor costarricense. La influencia de Klein es más bien técnica y conceptual, ya que produjo principalmente obras monocromáticas en la aplicación del color, transgrediendo con despreocupación los bordes del formato mediante diferentes rodillos y esponjas, aunque muchas veces simplemente depositaba la pintura y dejaba que ésta se colara por sí misma para que el azul encontrara su propia forma. Otro aspecto relevante en la obra de Klein fue su exploración y uso del pan de oro en sus series, buscando representar la unión entre lo material y lo espiritual. Además, daba un gran valor al uso del pan de oro porque daba una textura determinada y usaba el mismo material para representar el color. Encontramos un reflejo de esta práctica en la instalación Ananda o la farmacia celestial. Por otro lado, el interés del francés en el budismo Zen es otro punto de encuentro con respecto a Fava. Pero recordemos que esto no tiene que ver con una idea de Dios, ya que el centro de esa doctrina sigue siendo el ser humano, no la divinidad. En cuanto a Falström, la distancia aumenta más por cuanto el artista sueco practicó un dibujo automatista y creó mapas con base en imágenes y textos conectados poéticamente. Lo único que los acerca es su desafío en su cartografía de los conceptos de espacio y tiempo, mediante juegos en los que invita a participar activamente al espectador. La incidencia de artistas como Klein y Falström en el artista costarricense tiene que ver más con filosofía que práctica artística. Su objetivo no es halagar copiando en su producción a quienes admira, sino más bien sumarse a ellos en términos de modo de vida, con base en una cosmovisión particular, una especie de zona neutral donde, como artista, puede poner atención completamente a su sensibilidad y realidad. De ahí la infatigable experimentación que realiza Fava y que poco tiene que ver con el objeto terminado. No obstante, su preocupación primordial, como otrora la de Klein y Falström, no es hacer representaciones de la realidad que se consuman como arte, sino despojar sus construcciones del subjetivismo y las restricciones del raciocinio. Repito, el énfasis está en el proceso, no en el objeto final. Está permitido
si algo hemos aprendido desde el arte moderno, es que justamente empujar los límites más allá de nuestras posibilidades es la regla. Hoy en día vivimos rodeados por una producción artística que no tiene que justificarse a sí misma, cuya etiqueta o cédula es suficiente para justificar el hecho artístico. Vivimos en la permisividad de los múltiples significados. En esta cultura polisémica es fácil simplemente llamarse artista. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene el entrenamiento? Cuando alguien tiene la disciplina, cuando alguien ha aprendido, por ejemplo, lo básico del dibujo y se aventura a llevar este al extremo de la expresión pictórica y alega para desarrollarlo que está rompiendo los límites, emulando a sus mentores intelectuales y hablando de que salta al vacío. Obviamente tenemos que someterlo a la medida de la temeridad, porque la diferencia entre ser audaz artísticamente y ser temerario es totalmente diferente. Un temerario es una persona que hace las cosas sin importar qué vayan a ocurrir, sin importar los resultados, sin tener consecuencias y sin experimentar los frutos o cosechar los frutos de lo que ha sembrado. En cambio, una persona audaz es aquella que hace un planeamiento, que piensa, que trabaja la intuición y la reflexión para poder crear un producto cultural que cause un impacto, indistintamente de si es aceptado o no. Rolando Fava provoca este tipo de discusiones, provoca las lecturas pasando de lo minimalista hasta llegar a los temas barrocos, saturados, terminando con los conceptos conceptuales y posconceptuales. Nos hace atravesar un recorrido de su obra a lo largo de 5 años que realmente es un reflejo de su propia carrera de más de 40 años. Estamos ante un artista inquieto, un artista que está empujando nuevamente los límites, pero sin fijarse en las consecuencias de lo que está haciendo. ¿Temerario o audaz? Cada espectador, cada curador, cada historiador podrá ver la exposición de distinta manera. Como críticos no podemos evitar el juicio estético. Estamos ante una obra que no está madura, ante una obra que es el resultado de un proceso, una gran confusión de emociones y pensamientos en los cuales todavía no hay una dirección clara o lo que llamaríamos una intencionalidad creativa que le permita trascender el caos en que él mismo se ha sumergido. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterium Essin desde la Plaza de la Cultura en San José, Costa Rica.